Sale. Saludo muy especial para todas, toda mi gente allá en todo lo que es California, todo lo que es Texas, todo, todo, siendo mis familias, no importa, hijos, sobrinos, primos, todo, todo. Dígales, ahí les va el aguichote. Ahí les va el aguichote especial para Eufemio Murillo. Vámonos y tómenle a esa botella, vámonos. Thank you.
¿Quién pidió la huichota? El señor. ¿Cómo se llama? Ay, ese me fueron las... Imagínate los zapatos. ¡Pásele, pásele, pásele! Vamos a tirar el rol, vamos a ir a dar una vuelta al ranchito, a la zona centro, ¿sale? Vamos a ver qué hay. Estaba llegando la raza aquí. ¡Saludos a todos! ¡Ah, te dio un saludazo! ¡Quiero mandar un saludo! ¡Saludo para Estados Unidos, para sus hijos, para sus sobrinos! ¡Que manden los dólares, dígale! Sí, si no, vamos a tallo. ¿Saludos para quién, oiga? ¡Eche saludos para quién! Para mi hermano Gregorio. ¿Su hermano Gregorio dónde está? Allá en Temécula. ¡Temécula! ¡Saludos para él! Oiga, sí. ¡Ándele! ¿De parte de quién? De Saturnino Murillo. ¡Ándele! Ahí está su hermano saludándole desde acá de su rancho. ¡Está muy bien! ¿Usted acá? ¿Acá? ¡Dale pues! ¡Vamos a una vueltecita aquí! ¡Ándele! ¡Vamos a una vueltecita aquí! ¡Vamos a dar una vueltecita al pueblo! ¿Sale? Primeramente un comercial, compas, antes de seguir adelante. Abarrotes La Jerezana, Corona, cerveza. La número uno vendida en México y todo el mundo. Comercial, es un comercial nada más, Sobre. Seguimos. A ver qué hay. Aquí está, pues, no sé, cuando existía el IMSS. No sé si ya lo quitaron, pero ahí quedó el recuerdo del IMSS. Los Murillo. No hay nada, ni mesas, ni sillas. Bueno, ahí se mira una silla, una mesa. Como un lugar para juntas. Dale pues, vamos a ir viendo qué hay. Ah, pues acá está el baño. Ya está empezando a oscurecer. Vamos a ver qué hay por acá.
Audio 9. ¿Cómo que audio 9? Audio 9. Audio 09. Audio 9. Pues no. No sé qué pax. Me llamó la atención. Está bonita la casita, mire. ¿Eh? Scooby-Doo, papá. Parece de pastel. Pastelito. Sale, pues. Seguimos adelante. Aquí parece que está una escuela. Parece que es del kinder porque hay columpios. Aquí está. Están los salones. ¿Se miran o no se miran? Los salones. Es para que se acuerden de su escuela. Es para que se acuerden cuando estaban chiquillos del kinder. Ahí está, está. Está firme, está firme. Para que se acuerden de su infancia, los norteños. Ahí está su kinder. De la ermita de los Murillo. Sube y baja, se la resbalera, el columpio. Vamos a ver qué más hay para acá. Aquí está la cancha. Ay, cabrón, si hay tunas. Aquí está la cancha para que jueguen básquetbol. Para que se acuerden. Mira. Los palitos. También hay tunas, nomás ya se las acabaron. Ya nomás quedó una para mí. Agua. Esa está buena. Ahorita me la voy a comer. Nomás es que no traigo cuchillo, si no. Compa. Ahorita era el postre. Perfecto. Allá están otras dos. Me están esperando. Tres. ¿Y eso qué? Ya se me empieza a mirar el rancho. Vamos a ver si podemos sacar un poquito. Está un poquito lejos, pero allá está el otro ranchito. Es ya. Ya está oscureciendo. Pero está muy bonito el clima. Relajante. No está haciendo frío. Todo está bien. A ver, vamos a seguir adelante. Ahí está el cerrito allá arriba. No sé si lo alcancen a ver. La Santa Cruz. Vamos a ver si lo alcanzamos allá, allá arriba. Allá arriba, allá arriba. Muy apenas se alcanza a ver la Santa Cruz. Ahí está. Es un cerrito donde van y veneran a la Santa Cruz. No sé cuándo, la neta, pero pues está chido, ¿no? Aquí ya son las calles nuevas. Y aquí ya son las calles nuevas que se está estirando el ranchito. Mire, mire. Aquí vamos a entrar por una calle nueva. Arriba hay casas, ya están más modernas. Vamos a seguir adelante. Buenas tardes. Aquí está la cancha, miren, donde juegan la raza. Es que se aventan los domingos, hay unos partiditos o en la escuela. Aquí está un perrito. Aquí está un perrito vigilando. Bien atento, atento para lo que pase. Ahí están las chivas.
Son unas chivas, mire. Ven a gusto, ahorita con el pastito verde, verde, bien llovido, pues están contentas las chivitas. Están de fiesta, creo que hay mucha comida. Como por unos 3, 4 meses. Así de que ¿qué les apura? Los chivitos no tienen biles. Que va a llegar Coppel, que va a llegar Electra por el cobro en las motos. No, no lo olvides. Pura vida esas chivitas. Bueno, aquí está la escuela. Pues no sé si es la primaria, parece la primaria. Necesito un poquito aquí, ahí las autoridades, hombre. Una petición para que hagan unos arreglitos aquí. ¿Sale? Está bonita la escuela, nomás necesita una manita ahí del gobierno para que. Es más, una del gobierno y una de los norteños, compa. Se hace la escuela perrona. Primero Dios, ¿eh? Al rato. Ahí está una milpa, miren. Una milpa. Temporal, compás. Puro temporal. A ver, vamos a sacarla. Puro temporal. Ahí están los elotitos, miren. Poquitos, pero seguros. Poquitos, pero seguros. Los elotitos. Y seguimos adelante. Acá se mira el atrio de la escuela, donde hacen los eventos. Bailables, comedias, obras de teatro, cuando vienen los políticos. Aquí ya se mira más arregladito. Aquí ya se mira más arregladito la escuela, ahora sí. Allá en otro lugar también deberían de arreglarlo y pues queda muy bien. Aquí. A ver, compa. Escuela secundaria, primaria, rural, federal, Cuauhtémoc. Sale, ahí está Cuauhtémoc. Escuela Cuauhtémoc. Está en buenas condiciones, ¿eh? Está limpio. Está pintadito. Está en buen estado, está en buen estado. A ver. Vamos a seguir, a ver qué más nos topamos por ahí. Vamos, vamos, algo viene. ¡Ay, joder! ¡Ah! Este es un compa. A ver. ¿Acá qué hay? Acá está el pozo, mi compa. Acá está el pozo escondido. Supongo yo que de aquí sale agua potable para el pueblo. Ah, me imagino. Sí, es un pozo de agua potable. De aquí se distribuye a muchas casas. ¿Eh? Ahí está la llave principal, mire, ahí está la llave principal. Sin esa llave no hay agua, no hay agua para el pueblo. Así es de que cuiden el agua. Y aquí es como una bodeguita. Ay, disculpen a las personas aquí, yo no sé, pero nos llamó la atención el pocito. Entonces quiere decir que abajo de aquí hay mucha agua. Muchísima agua, señores. Y ahí están las llaves, que nomás dice la que quiera. Ahí están las llaves, mire. Las amarraron para que no se las lleven. Ahí está. Pues a ver si será. Dice que 1997. Ah, güey. 1997. No, pues ya tiene rato. A ver, vamos a ver qué más hay por ahí. Indicado. Se prendió la luz. Luz automática, Luz automática. Solar. Solar. Hace rato como que quería llover, pero no, fíjese que se limpió. Que siga la fiesta, dice. Vamos, pues. Oiga, oiga, allá está el bailazo. A todo lo que da, mi compa. Vamos al baile. Oiga. ¡Shalala!
la fiesta, compa. Aquí está la fiesta, compa. ¿Cómo se llama tu perrito? ¿Cómo se llama? No sé. ¿Cuántas víboras? Vamos a verla. ¡La víbora! ¡Ya lo miramos! ¡Ay, hijo! ¡Está muy chica! ¡Cuidado! ¡Sí es víbora, eh! ¡Sí es víborita! ¡No se acerque tanto! ¿Sí la ven? ¡Sí! Listo, no se les arrime mucho, eh. Porque esta sí muerde. ¿Y cómo la matamos? ¿De un pitazo? Ahorita. ¿De un pitazo? Ahorita la vamos a subir aquí. ¿Tío? ¿Qué, mijo? ¿Quién es el tío? Mire, es una viborita, es una bebé. ¿Qué quiere decir eso? Es una vibora chiquita. Que por ahí está la grandota. No, todavía no crece, pero va a crecer grandota y luego va a hacer muchas cosas, mira. Es una búbora, ¿verdad? Una búbora. Pero está chiquitita. Es una búbora. Bueno, ya. A ver, háganse para atrás para que no les vaya a picar, ¿eh? Porque sí les pica. A ver. ¿Qué es una búbora? ¿Es una búbora? Es una... ¿Dónde está la búbuda? ¡Allí! ¡Ay, tengo miedo! ¡Es una búbuda! ¡Que la mataron! ¡Está viva! ¡Está viva la búbuda! ¡No se arrimen porque saltan, eh! ¡La búbuda! ¡Ay! ¡Ay, está bravo! ¡Mira, Miguel, tu vecino! ¡Anda bravo! ¡No me enojar! ¡No me hicieron enojar! ¡No la van a enojar, eh! ¡La búbuda! ¡Yo tengo miedo! ¡Mátela, Juli! ¿Qué fue lo que le dijo la búbuda? ¡La cabeza! ¡Mira! ¡Aquí sí! ¡Papá los mata! ¡No, espérame! ¡La búbuda! ¡La búbuda! ¡La búbuda! ¡Con una roca! ¡La cae, su parroca! ¡Con una roca! ¡Ay, cae! ¡Papá, la cabeza! ¡Ya cállate! ¡Ay, cae! ¡Le dolió! ¿Qué pasa? Que cuando les apachuran la cabeza, se loquean cuando le pegan en la cabeza. ¿En la búho? Se loquean y luego las matan. Ah, está. ¿Se loquean las búbras? Sí, así que me murió. Ya se murió. Ahora sí ya. No, tú ya sigas vivo y ya. Tú ya sigas.